Hola, bienvenido sea usted nuevamente al canal Continuemos Informados. Ha pasado ya una decena de años y todavía este trago amargo sigue haciéndonos arrugar la cara, ya que este caso en particular hoy en día sigue estando abierto. Cometí muchos errores, sí. Permití que él entrara a la casa, sí. Y yo me arrepiento de haberle dado a él esa oportunidad. El próximo 11 de julio del 2024 se cumplirán 10 años de la desaparición de Yerelyn Alejandra Guzmán Calvo. Yerelyn Guzmán, de 5 años, fue vista por última vez en el barrio San Martín de Santa Rosa de Santo Domingo de Heredia, el viernes 11 de julio del 2014. Eran las 6 y 30 de la tarde. Según los videos, ese día, Yerelyn iba acompañada de su primo segundo, Alejandro Esteban Guzmán Argüello, alias Capucho, quien para ese entonces tenía 24 años de edad. Luego de salir de cuadro, Yerelyn desaparecería para siempre. Pero no me adelantaré. Según el Tribunal Supremo de Elecciones, Yerelyn Alejandra Guzmán Calvo estaría cumpliendo sus 15 primaveras el próximo 15 de agosto del 2024. Pero ¿quién era Yerelyn? Pues Yerelyn Guzmán era la menor de la casa, juguetona y amable. Amaba ir al kinder. Llevaba ya medio año yendo a clases. Estaba alegre porque sabía que en un mes y un par de días estaría cumpliendo sus 6 años. Soñaba con el pastel. Eso lo dijo su madre en una entrevista. Su padre vivía con ellos, pero como era el sostén familiar, tenía que salir desde temprano a ganarse el alimento. Hoy en día, y gracias a los videos de las cámaras de seguridad de la zona, se demostró que ese viernes 11 de julio del 2014, Yerelyn salió a buscar chatarra con sus hermanos y Capucho. Llevaban un carretillo. Todo esto se dio en las cercanías del barrio. A las 3 y 56, queda grabado el sospechoso, Yerelyn y un hermano de ella, caminando rumbo a la pulpería El Rinconcito. Esta pulpería queda a unos 75 metros de la casa. Para quien no sea de Costa Rica, pulpería le llamamos a aquellos puestos pequeños de abasto. Casi siempre hay uno en el barrio. Ahora, la mayoría son chinos. Pasadas las 4 de la tarde, se ve pasar a Capucho con el hermano de Yerelyn camino a su casa. A las 4 y 41, Capucho queda grabado. Iba rumbo a la pulpería con Yerelyn. Él no entraría. Seguidamente le da una moneda de 5 colones y Yerelyn entra. Le pregunta a doña Elizabeth Araya, quien fue quien le atendió, que qué le alcanzaba con eso. Doña Elizabeth le dio un confite y se despidió de la chiquita. Luego, a las 4 y 56 de la tarde, se ven a ambos rumbo a su casa. Pasadas las 6 de la tarde, cuentan los hermanos de Yerelyn que su primo estaba con ellos cenando en el comedor, cuando en eso Capucho se levanta de la mesa y le dice a Yerelyn que lo acompañe a la pulpería. Yerelyn lo acompaña, pero pasaron las horas y Capucho y su hermana nunca volvieron del rinconcito. El tiempo pasó y doña Helen Calvo, madre de la desaparecida, ya preocupada, trató de comunicarse con el sospechoso sin obtener respuesta de él. A Yerelyn, lastimosamente, y a partir de ese momento, se la tragaría la tierra. Como dato a tener en cuenta, doña Helen siempre estuvo en la casa, pero le dejaba el cuidado de sus pequeños a Capucho. Él era quien iba a recoger a los niños a la escuela. Ella, por su lado, se dedicaba a atender a una hermana convaleciente. Helen se hacía de sus inquitos vendiendo comidas a los traileros que pasaban por la zona. Por otra parte, y según la fiscalía, Helen mantuvo relaciones íntimas con Capucho desde el 2013, primo de su marido. Él convivía en casa con la familia, aunque el padre de los niños lo había prohibido. Fueron varios días los que los cuerpos de socorro, Cruz Roja, bomberos, helicópteros, todos, buscaban sin parar a esta niña de tan solo 5 añitos. Los padres estaban desesperados.
pero antes de continuar informados, te recomiendo suscribirte al canal, ya que subo videos regularmente y te los estás perdiendo. Pero continuemos informados. A inicios de la investigación se dieron tres hipótesis. La primera, en la que se sospechó de un trailero guatemalteco llamado Carlos Florián. El trailero Chapín era amigo de la familia y llegaba a dicha casa a comer. Tras investigaciones, quedó fuera del caso, ya que según los registros de aduanas, el trailero llevaba días de haber salido del país, esto para cuando desapareció la niña. La segunda hipótesis, que una banda se había llevado a la niña para Dios sabe qué cosas, la que quedó descartada por las autoridades, quedando la tercera y siendo esta la que tomó mayor relevancia, y era la que Capucho había abusado de Yerelin y acto seguido terminó con su vida deshaciéndose del cuerpo, dando pie a dos hipótesis más en el caso. La primera, que según rastros obtenidos, habían encontrado ADN de la víctima y arena de río en el calzado del homicida. ¿Se la habría quitado de encima tirándola al río Tibás? Tengamos en cuenta que este río desemboca en el río Virilla, habiendo poca distancia entre uno y otro. O tomemos la segunda hipótesis, que dice que Capucho terminó enterrando el cadáver en algún lugar X. Hoy en día se sabe que el primo quería poner el dicho en acción. Aquel que dice, como primo, ese mismo. Ya que fue sorprendido en varias ocasiones intentando propasarse con la chiquita. Aquí les voy a tirar un dato interesante. La mamá sabía de esto y lo permitió. Aparte, el mae era adicto al nopor y algunas sustancias, para no decir cartón lleno. Pero en fin, y para ir cerrando un poco este lamentable hecho, tuvo que pasar un año, pues fue el 2 de julio del 2015 que el juez Eliezer Ramírez declaró culpable a Alejandro Esteban Guzmán. Se declara a Alejandro Esteban Guzmán Argüello autor responsable de un delito de abuso sexual contra persona menor de edad y un delito de sustracción de menor agravada cometidos ambos en concurso material en perjuicio de Yerelin Guzmán Calvo. Y en tal carácter se le impone la pena de 5 años de prisión por el primero y 20 años de prisión por el segundo, para un total de 25 años de prisión, pena que deberá descontar en el lugar y forma que determinen los respectivos reglamentos penitenciarios. Siendo absuelto por delito de abuso. El spoiler de este caso sería que Capucho nunca hablaría del hecho. El 2 de septiembre del 2019, Ellen Calvo, la madre de Yerelin, fue condenada a 2 años de prisión por haber descuidado a sus hijos. Y para ponerle la cereza al pastel, luego de su reclusión, Ellen, a sus 38 años, se había hecho de otra pareja. Vivía en un hotel en el centro de San José. Tenía 2 meses de gestación. El 12 de diciembre del 2023, la encontraron muerta en el cuarto del hotel. Fue su compañero sentimental quien la encontró y dio parte a las autoridades. Su madre murió sin saber el paradero de su amada hija. Y hasta acá la investigación del día de hoy. Si fue de su agrado, con un like me lo darás a entender. Estaremos de nuevo en contacto, más rápido que pegarle un chonetazo a una lora. Chao, cuídate mucho. La gente está muy loca. Eso es todo, amigos.